Pumar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA, de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y el alcalde envió al Consejo del Municipio de Arauca el proyecto de endeudamiento por más de 12 mil millones de pesos para la construcción de la nueva planta de tratamiento de agua potable. El alcalde de Arauca busca la autorización del Consejo Municipal para un endeudamiento por 12 mil millones de pesos para la terminación de la nueva planta de agua potable. El alcalde ha estado constantemente preocupado por la situación de lo que está pasando en Enserpa y sobre todo para garantizar el suministro de agua potable a los habitantes de nuestro municipio. Esa razón ha hecho de que, aunado a una acción popular, a unas investigaciones por parte de la Procuraduría y la misma Contraloría Departamental, nos exige que culminemos esa planta de tratamiento que actualmente existe y que garantizaría por muchos años el suministro de agua. En ese sentido, ha hecho gestiones con la gobernación, con el gobierno nacional también lo está haciendo, con el fin de hacer una bolsa para poder reunir los recursos y poder terminar esa planta de tratamiento. La gobernación de Arauca asignará 10 mil millones de pesos para poner en funcionamiento la planta de agua potable. Con el señor gobernador, quien se comprometió a aportar 10 mil millones de pesos, y revisando los recursos que existen en el municipio, ha dedicado 20 mil millones de pesos de los recursos del FAE, más un endeudamiento de 12 mil millones de pesos para completar los 42 mil millones de pesos que vale ese proyecto. En este momento hemos presentado a consideración del Consejo la autorización de vigencias futuras para culminar esos 20 mil millones que requieren para presentar el OCAD y que nos expidan la aprobación del mismo, con el fin de presentar el proyecto, la autorización de endeudamiento por parte del Consejo Municipal. Según el secretario de Hacienda Municipal, este endeudamiento se cancelará con recursos del Sistema General de Regalías. Este endeudamiento se pagaría con Sistema General de Regalías. Ese es un proyecto que nosotros lo estamos haciendo con FINDETER para que nos salga mucho más económico, toda vez que tiene una tasa compensada, el endeudamiento. Ese se está haciendo a 8 años, más o menos nos quedan alrededor de entre 3.000 y 4.000 millones de pesos del pago anual. Esos valores se financian con Sistema General de Regalías, por eso es el trámite que hay que hacer ante el OCAD. Y aspiramos que, si bien es cierto el endeudamiento, pues a todos le tenemos miedo, aquí hay que mirar los beneficios y las bondades que es dejarle al municipio de Arauca, a los habitantes, garantizado el suministro de agua después de que ya nos terminen los recursos de regalías. Con los 12 mil millones de pesos del endeudamiento, ¿quedaría funcionando esta nueva planta en un 100%? De acuerdo a los informes que tenemos por parte de los técnicos, esa planta de tratamiento queda funcional. Quedarían pendientes unas cositas accesorias, pero que más adelante se podrían completarse, pero son accesorias. Sin embargo, los técnicos nos dicen que el proyecto, con esa plata que se le va a incluir, queda funcional. Ahora el balón lo tiene el Consejo Municipal de Arauca. Se autoriza al alcalde de Arauca en el endeudamiento.